El 14 de junio se unen en el tiempo dos grandes de la historia. En 1845 nació Antonio Maceo, el general Mambí que no aceptó la paz sin independencia en el San Juan. También un 14 de junio, pero de 1928, vio la luz en Argentina Ernesto Guevara de la Serna. El Che fue internacionalista por convicción revolucionaria, hombre universal para todos los tiempos. El ejemplo de ambos trasciende la existencia de un país para quedar como referente del mundo. Hoy, cuando Cuba no se doblega ante los embates del bloqueo económico, pensamos en Maceo y en su ejemplo de resistencia. Él no aceptó la paz fingida porque la libertad no se negocia. Cuando Cuba asiste el dolor de sus hermanos en el mundo, lo hacemos desde la enseñanza solidaria que aprendimos del Che. Ordenar un país desde sus crecientes necesidades y hacerlo avanzar tampoco será una utopía. Maceo y Che acompañan el destino de su patria. Por eso, este 14 de junio los evocamos. Jenny Fleites, Noticiario en Marcha.